¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark. Y en el vídeo anterior ya habíamos entrado por primera vez en la arena. Estamos haciendo unos combates aquí en plan Mortal Kombat o Tekken, donde todavía nos tenemos que enfrentar a 7 contrincantes. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar, pero aquí, espera, tenemos que cambiar de mapa, porque aquí es cambiar de mapa, pero antes tenemos que ir por aquí para ver qué es esta misión y a ver si nos da un poquito más de experiencia. De todos modos, tenemos que ir al castillo de Luceran para que... Hostia, vaya lagazo. Para que nos complete una misión morada. Pero todavía no sé cómo llegar al castillo de Luceran. Quizás lo que tengo que hacer ahora es ir hacia el barco y desde el barco ir hacia el continente donde estábamos. Es aquí, ¿no? A ver, Hunter, Explori, vale, este tengo que comprarle un Explori, ¿no? Creo que tengo que comprar estos dos, ¿no? A ver, un segundo. Exploratory, Hooks y Compass, ¿no? Hooks y Compass, sí, los dos. Vale, y compramos. Y ahora tengo que ir para dónde... Vale, para atrás. Pero antes quiero mirar una cosa. Porque aquí en Twilight Hase es donde tengo yo los dos mapitas estos. Y ya estamos llegando. ¡Hostia! Pues no me queda nada. Pues no me queda nada. Mira, tengo que descubrir todos estos antes de llegar hasta aquí. Pues nada, pues vamos a avanzar. Avancemos, dice. Venga, va. Vamos por aquí. Y ahora, lo que tenemos que hacer ahora es... antes que nada, bueno, cuando salgamos de esta zona de aquí, o sea, de este mapa, lo que tenemos que hacer es coger el barco e ir hacia el primer continente donde estábamos, desembarcar allí. Y una vez que hayamos desembarcado, pues ir al castillo de Luceran y tener la misión esa completa. Porque es una misión morada y las misiones moradas dan muchísima experiencia y muchísimo oro, creo que da, ¿no? Vamos a ver. Hostias, ¿esto qué es? Vale, a ver. Vamos a ver aquí. Carácter. Adventure. Viaje. ¿Dónde tengo yo las misiones aquí? Pues no me acuerdo dónde tengo las misiones. ¿Dónde estarán las misiones? No viene como missions, ¿no? Pues journal, ahí va. Bien, esta me da... No viene lo que me da. Pues no viene lo que me da, me cago en la hostia. Pues nada, pues seguimos. Bueno, pues yo espero que me dé experiencia suficiente. Y ya estamos a 9 niveles... Del nivel 50, ¿eh? A 9 nivelitos. Siguiente mapa. Delphi Prefecture. Pues nada, vamos a ver de qué trata este. Me recuerda muchísimo al... Bueno, este juego, lo que es la temática, los escenarios y demás, me recuerda mucho a un juego MMORPG. Que también tenían, creo que las mismas clases que tiene este juego. Pistolero, el de los puños, alabarda. O sea, tenía un montón de clases parecidas a esta. Y se llamaba el Revelation Online, creo que se llamaba. Yo lo jugué durante una temporada, pero... los modelos tan asiáticos no me gustan para nada. A mí me gusta un juego mucho más realista, por así decirlo. Aunque fijaos en este, vamos. Este tampoco es que sea... Es que sea muy realista. De hecho, deberían... Bueno, para mi gusto, los colores deberían ser un poquito menos chillones.
o menos llamativos. Que fuese un tono más oscuro, estaría bien. Hostia, este perro. Había uno allí, en el otro lado. Pero no me salía nada para darle, ¿eh? Por aquí, ahora tengo que ir para abajo. Y aquí había otro perro tumbado. Este, ahora me sale, ahora me sale. Nada, vamos a darle. Ahora sí me la ha completado. Muy bien. Y ya estoy a puntito de subir de nivel. Hostia, espera. Voy a ir para acá. Porque hay dos misiones ahí. Y arriba solo hay una. Así que hay que aprovechar el máximo tiempo posible. Bien, vámonos por aquí. ¡Ey! ¡Otra frutita! Todos los... los catalejos estos, los... bueno, sí, catalejos, telescopios, como se quiera decir. Hay que activarlos una sola... una primera vez. Para que te dé los puntos de... de legado. Que vaya lagazo, me ha pegado. Vale. Ya tengo que coger una cosita de esta y soltarla aquí. Pues fácil. Ya está. Ojalá todas las misiones fueran así de fácil y de rápidas de hacerlas. Porque hay muchas misiones que te hacen dar 20.000 millones de vueltas. Y eso no me gusta nada. Aquí está el Fu Manchu. Vale, esto tengo... ¡ah, mira qué chulo! Este es otra variante del pistolero, que es el... el técnico, creo que se llama. Que de hecho es una clase que... que la he estado viendo y me gusta mucho porque la Ultimate... ¡hostia, vaya lagazo, por favor! La ultimate de esta subclase. Vamos a ver. Toma. La ultimate de esa subclase es... se pone como una especie de traje de Iron Man. Y está muy guapo. Me gusta mucho. Vamos a ir por aquí, a ver. ¿Esto que son huellas? Hostia, mira que hay también aquí un bicho de esto. ¿Cómo ha volado? ¿Cómo ha volado? Espera, esto que coño. Holding, que... yo no sé por qué me salen ahora mismo todas las mierdas estas. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga ahí. O toma. Pimbazo. No sé por qué me está saliendo ahora. Me están saliendo. A ver. Yo creo que esto tiene que ver con la actualización que han metido, que han reseteado muchas cosas. Y entre una de ellas es el tutorial. Porque todas estas cosas que me están saliendo a mí, ya las había visto yo, ¿vale? Mierda, ahora me sale por aquí el bicho este. Todas estas mierdas ya me habían salido a mí del tutorial. Y no sé por qué me están saliendo ahora. Supongo que se habrán reseteado o no sé. Vete tú a saber lo que ha pasado con la nueva actualización. Que de hecho ya lo comenté en el vídeo anterior. Me va como el culo el juego, ¿vale? El juego... hay muchas veces que pega unos lagazos tremendos. Y estoy todo el rato acojonado. Porque no sé si... se me va a crachear el juego o no. Yo espero que no.
Ah, oh, mira, qué chulo. Un portalito por aquí. Vale. Hostia, me he metido a través de la pintura. Qué guapo. Puede ser que el juego tenga muchísimos fallos. Yo de momento no le he encontrado mucho, la verdad, le he encontrado muy, muy pocos fallos. El combate es el más importante. Que muchas veces mi personaje dispara donde le sale de los huevos. Pero, por lo general, el juego está muy guapo, ¿eh? El juego está muy, muy guapo. Esto es velocidad. Vamos a ver si puedo... Joder, a ver. Apunta bien, hombre, apunta bien. A ver esto. Estoy un poquito confundido aquí porque no sé si aquí me podré encontrar alguna fruta, la cual tengo que recoger a la fuerza. Y no creo que aquí pueda regresar, ¿vale? Esto yo creo que es de un solo recorrido, ¿vale? De un solo recorrido. Quieto parado, venga, quieto parado, uy. Vamos a poner aquí, venga, ahí. A reuniros. ¡Hostia! ¡Vaya bombazo! ¡Vaya bombazo! Vale, no dejan de aparecer. Siguen apareciendo, yo creo que respanean. ¡Ay! ¡Coño! Pero... Me cago en la leche. Mira, es que esto es lo que... Mira, tengo aquí el cursor. Lo tengo aquí. Y el personaje se estaba yendo para el otro lado. ¿Qué coño es esto? Vamos a ver. Es que esto es lo que no me gusta del juego, que muchas veces el personaje se va donde le da la gana. Vamos a ver por aquí. Por aquí ni nada. Bien, yo creo que no me... Ya, pues es grande, ¿eh? Vamos a darle caña aquí, venga. Hay un fueguecito chulo. Ahí. Y ahora ponemos aquí esto. Vamos, toma. Madre mía, la que he liado aquí. La que he liado aquí. Que vienen más, ahí vienen más, ahí vienen más. O toma, eliminados todos. Coño, que me tiene ahí con body block, ¿eh? Vale. Hostias, la que he reventado ahí. Bien, esto ya me va gustando más. Esto ya me va gustando mucho más. Vale, ahora me marca aquí. Aquí yo creo que tengo que saltar. Ah, vale, aquí, vale, perfecto. Venga, vamos ahí a darle cañita.
¿Por aquí abajo qué hay? Nada, vale. Estaría bien que pusieran alguna especie de montura para las mazmorras, porque se hace bastante complicado. Bueno, se hace bastante lento, no complicado, lento. Vamos a darle aquí un bombazo. La voy a tomar. ¿Ya está? Espera, espera, no. Venga ahí, muertos, hombre, muertos. Ya me queda poquito para terminar esta. A ver. Sigo pensando. Sigo pensando que es demasiado incómodo que los enemigos te vean en un rango mucho mayor que el tuyo. Porque a mí todavía no me dan tiempo. O sea, a mí no me da tiempo ni a verlos. Ni un piececito. Ni un dedo gordo del pie, nada. Coño, ¿dónde apuntas? ¿Dónde apuntas, tío? ¿Dónde apuntas? Hay muchas veces que los enemigos te detectan incluso antes de que tú puedas ver un píxel de ellos. Que vaya bombazo, ¿no? Bien, otra bolita eliminada. Destruida. Joder, sí que salen aquí, ¿no? Los goblins estos raros, los zombies a cuatro patas. Vale, pues tengo que ir para atrás. Y ya tengo la ulti casi casi llena, ¿eh? Vale, bien. Ya vienen por aquí muchos. Ponemos esto por aquí. Ya, muy bien. Pero vas a comer tú todo. Va, y esto lo rompemos. Afuera. Ya tengo que saltar por aquí. No me he dejado nada, ¿no? Vale. Plagazo, pero bueno, no pasa nada. Por aquí. Vale, ¿por aquí qué hay? Vamos a ver, ¿por aquí qué hay? Zombies. Bueno. Tampoco es gran cosa. No creo que haya por aquí ninguna fruta, ¿no? Yo no veo ninguna. Fuera. Yo no veo ninguna frutita por aquí, así que nos vamos. Me han dado experiencia, está bien. Lo que es la temática del juego y demás está muy chula, me gusta mucho. Vamos a ver por aquí. Creo que voy a ir ya directamente para allá, ¿eh? Voy a traer aquí a todos los enemigos. ¡Oye! Bueno, da igual. Aquí, que me dé, a que me dé, me da igual. La puedo tomar. Ha sido un sacrificio.
que los reviento en nada. Los reviento en nada. Y la bombita esta está bastante bien, ¿eh? La mina, siempre y cuando te quedes tumbado... Uy, tumbado quieto. ¿Veis? Es... Mientras que esté alrededor de la mina, es que lo revienta, ¿eh? Hace un daño brutal, pero brutal, mirad. 8190, yo creo que es la skill que más daño hace. Y eso que no la tengo subida, ¿eh? A ver, nivel... Bueno, skill nivel 7. Al máximo tiene que ser la hostia. Por aquí... A ver, por aquí que hay más. Vale, vale, vale. Por aquí donde tengo que ir. Vale, tengo que ir por arriba, que me he dejado dos. Y después ya abajo. Que he bajado yo muy rápido. Soy tonto. Tengo que romper esto. Y ahora esto sí. Quieto parado, bicho, 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 quieto parado. ¿Por qué eres tan lento, tío, cambiando de dirección? ¿Por qué eres tan lento? Ah. O toma. Esto han bajado de por aquí, a ver. ¿Esta suena de aquí? ¡Hostia, madre mía! Venga, como la cucaracha. Ahí. Esto, a ver, esto porque... ¿Por qué sale esto aquí así? ¿Aquí hay algo? ¿Por aquí hay algo para coger o nada, no? Qué estafa, ya podían haber puesto algo. Bueno, pues seguimos nuestro periplo. Nuestra aventura. No creo que haya por aquí frutas, ¿eh? No lo creo porque yo estoy segurísimo de que esto es de una... O sea, de una sola aventura. O sea, es una misión sola, ¿vale? Que no... Ah, mira, se me ha olvidado. Estoy aquí hablando y me entretengo. Y hago el gamba, como no. Yo creo que esto es solo una vez en la historia. No vamos a poder entrar aquí más veces. A no ser que lo cata... Que se catalogue esto como una mazmorra en cuanto salga. Vale, ahí va, hombre. La pelota grande. La jefa. Ahora se materializará en un enemigo, supongo. Sí. Ahí va. Está chulísimo el diseño. Está chulísimo el diseño. Bueno, anda como si tuviera un pepino metido por el culo, pero bueno. Que casi me da. Pon aquí. Torretita, ahí va. Coño, cállate ya. Que es tonta la tía, vamos. A ver si puedo soltar ya la puta, la ulti de mierda. Ah, me ha petrificado. ¿Ya me lo he cargado? ¿Ya me la he cargado? Pues nada. ¡Oh!
Joder, pues fácil. Pensaba que iba a ser más difícil, pero no. La ulti ni la ha podido echar. Y a ver, ahora lo que tengo que hacer es... ¿Por aquí habrá algo? ¿De interés? No, ¿no? Lo que sí he visto es unos guantes que me han tocado. Que me aumentan todo, muy bien. Y me los voy a poner. Y a ver esto que es de nivel 42 y esto de nivel 42. Vale. De momento nada. Coleccionables, le damos a la frutita para que se quite. Y el viaje... Aventura... Music. Vamos a darle a el sonido del retorno. Que supongo que me dejará... En el pueblo donde yo he estado, ¿no? O sea, en el mismo sitio donde yo he empezado la misión esta. Creo, vamos, no sé. Sí, perfecto. Pues completamos la misión. ¡Ah! ¡Qué virgüe! Ya decía yo. Ya decía yo. Mira que lo he estado comentando, digo. A no ser... A ver, yo creo que esta es una zona... Que solo vamos a acceder una vez, a no ser que se transforme en una mazmorra, como ya ha pasado otras veces en el juego. Pues, nada más lejos de la realidad. Hostia, incluso tengo aquí, espérate, ¿este lo he matado yo? Es que estoy viendo aquí un élite. Y he subido de nivel, ¿eh? He subido de nivel. Ya ni me había fijado, ¿eh? Muérete ya. Coño, bicho raro. Bueno, pues vamos a subir de nivel. Primero vamos a ver el equipo. Ah, mira, una cartita. Joder, sí que me han tocado cosas aquí. Vale, esto no me sirve, no me sirve nada de lo que tengo aquí ahora mismo. Así que lo desmantelamos todo, desmantelamos. Kiberiwe, aquí. Al legado, coleccionamos carta. A ver, aquí. Y a ver, quita esto. Skills. Bueno, pues tengo 13 puntitos. Que me lo voy a poner. Me voy a poner en las torretas. ¡Toma! ¡Toma! ¿A nivel 55? Bueno, pues voy a activar esta, ¿no? Ya que estamos, a ver. Número de torretas 3 o. Inflige. Bueno, voy a poner 3 torretitas como las tenía. Ya tengo para 3 torretitas. Bien. Muy bien. Ah, esto me gusta. A mí esto sí que me gusta a mí ya. Ya me queda poquito. ¿Con enemigos esto? Azules, blancos, multicolores. Oh, 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 oh. ¡Oh, madre mía la que te vas a llevar con todo! ¡Mira! ¡Oh, madre mía la que se ha llevado! ¡Madre mía la que se ha llevado con las 3 torretas! ¡Madre mía! Se las ha comido con patatas. ¡Joder! Pues sí que están bien 3 torretitas, ¿eh? Y cada torreta hace 1210. O sea que esto en cuanto... Yo quería... Esto en cuanto suba de nivel, que pueda mejorar... bueno, en cuanto suba de nivel, y no solo eso, en cuanto pueda ponerme joyas, porque de hecho puedo ponerme joyas en el personaje. Carácter info. Que están por aquí, accesorios especiales,
en avatar puedo ponerme aquí cositas. Por ejemplo, esto me da un 0%, un 0,5% de destreza más 5 puntos de charm. Y aquí, como veis, puedo ponerme muchas más cositas. Aquí, los accesorios especiales. Aquí puedo ponerme... Bueno, el medallón todavía no sé cómo ponérmelo, el escudo este. Pero puedo engarzar joyas. Y después está el mazo. O sea que hay una posibilidad enorme de cambiar al personaje. Bueno, hay muchas posibilidades, hay muchas variantes. Y eso es lo que realmente me gusta del juego. Que cuando lleguemos a un endgame, es muy difícil, pero muy difícil que haya un jugador que tenga lo mismo que tú. Muy difícil. ¿Para qué coño le doy? No, yo no quiero comprar esto. Es muy difícil que haya un jugador que sea exactamente igual que tú. Ambos tendréis skills, bueno, habilidades distintas, equipo distinto y todo distinto. Eso me flipa un montón, me encanta de un juego. Así que nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. Y en el próximo vídeo veremos a ver dónde nos lleva nuestra aventura, porque tenemos todavía que andar mucho. Y para el próximo vídeo lo que sí haré será esta mazmorra en nivel difícil, porque quiero el equipamiento que dan. Que de hecho vamos a mirarlo ahora. A ver. Pues un mojón. Pues no voy a entrar. Pues no entro. Si me dan esta mierda no entro. Un guante morado nada más. Serán asquerosos. Coño, en todas las mazmorras daban cascos, guantes, pantalones. ¿Te salía uno de cada? Bueno, uno. Vamos, te salía uno por entrar. Pues vale, bien. Pero será estafa, vamos. Pues va a entrar tu padre. Ay, yo no voy a entrar. Pues nada, aquí se va a quedar el vídeo de hoy. Próximo vídeo, iremos yendo un poquito más por aquí, haciendo misiones. Aquí ya tenemos que ir para atrás, pero todavía no, no sé. Quiero avanzar un poquito más, a ver qué misiones hay más, más adelante y nada más. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.